una jornada no solo de comida, de entretenimiento, sino también una jornada mágica para estos niños. Era hermoso ver sus rostros. Lo felices que estaban de ver a Papá Noel trayendo regalitos a los pequeños del comedor. No queda más que dar las gracias a Dios. Estamos cerrando un año donde gracias a su gracia, gracias a su favor, no dejamos pasar un domingo sin llevar adelante las actividades del comedor. Hoy fueron princesas, hoy fueron superhéroes, hoy conocieron a Papá Noel. Tratamos de hacer un domingo mágico para nuestros pequeños. Y gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos y a cada persona que dice sí, amigos, cercanos, gente que no conozco que de repente llega y se pone a disposición, gracias a todos de corazón. En serio, deseo para ustedes el doble de lo que desean para nosotros. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2020.